Un año de mierda. En carne propia, lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer, porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos. Y creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A qué mujer no le ha pasado alguna vez que, por ejemplo, no sé, por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado, más de una vez. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de toda mujer cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Llega un momento en la vida de toda mujer cuando el deseo ese que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siendo fiel a ti misma. Pero también su fuerza.